Minutos, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que mañana habrá transporte normal. La confirmación del burgomaestre hace comprender que después de la reunión mantenida con el gremio durante la tarde de este martes, se logró llegar a un acuerdo previo. Divididos se encuentran dos grupos del sector del transporte. El uno, aquel que critica algunas medidas en torno al precio de los combustibles, valor del pasaje y asignación de frecuencias. Este es aquel que se encuentra suspendiendo su servicio. Estamos cumpliendo, está dándose, pero lo que no estamos de acuerdo en que viole la ley para asignar las rutas en el futuro a través de concursos públicos. Nosotros estamos trabajando dignamente, no nos alcanzan los recursos y se ha demostrado claramente. De otra parte están aquellos que se aperturan a trabajar y que intentan acoplarse a los cambios que solicita la autoridad. Son los que piden garantías para regresar a sus labores. ¿Mañana van a salir o no van a salir mañana ustedes? El rato que tengamos las garantías correspondientes, porque está sucediendo que en las distintas sedes de las operadoras se agrupan la gente a las 5 de la mañana y salen a agredir a los buses. Entonces, hemos pedido las garantías correspondientes, que la policía salga y nosotros prestaremos normalmente el servicio. Es en este marco que los dos grupos mantuvieron una reunión por separado con el burgomaestre Jorge Yunda. Al ingreso, dirigentes y autoridades municipales fueron agredidas. Tras al menos dos horas de conversaciones, el alcalde se comprometió a pasar los pedidos de los transportistas al Consejo Metropolitano. Eso no significó que se hayan llegado a acuerdos, al menos durante la reunión. ¿Y el transporte va a seguir suspendido? No hay tarifa y no hay todavía la materialización del compromiso del señor alcalde. Vamos a informar a los compañeros, no es la que yo decido, deciden los socios. Eso no es voluntad de quien le habla, son los compañeros responsables directos de trabajar o no trabajar. Por otra parte, el alcalde señaló que la unidad que decida salir a operar está en su derecho y que la fuerza pública deberá establecer garantías. La fuerza pública tiene que brindar las seguridades y con todos los demás hay que solucionar, porque también es cierto que durante muchísimos años no se ha revisado una tarifa justa y el sector posiblemente ha entrado en un círculo vicioso. Horas después de este encuentro, mediante un tuit, Yunda hizo comprender que los transportistas aceptaron salir a laborar. El texto expresa: sin ceder absolutamente nada y en favor de continuar con el cumplimiento de la ordenanza metropolitana que cambiará para siempre el antes y el después del transporte público digno para la ciudad de Quito, mañana habrá transporte normal. Confirmado esto, no se sabe si para este miércoles se continuarán con las conversaciones tratando de llegar a acuerdos sin la necesidad de paralizar el servicio de transporte. Informó Javier Rosero.